Hola, ¿qué tal a todos los amigos y suscriptores de Creativos en María? Mi nombre es Jairo Vega, creador de este canal aquí en YouTube y también en Facebook. Te pido que te suscribas a nuestro canal, nos regales likes y sobre todo no se te olvide activar las campanitas de actualizaciones para que cada vez que este canal suba contenido te llegue instantáneamente. Señores, en esta ocasión vamos a restaurar un ángel de Navidad. Este es nuestro primer proyecto del 2021. Este ángel lo vamos a colocar posteriormente en nuestro árbol de Navidad. Así que quédate porque paso a paso te voy a mostrar cómo vamos a realizar esta renovación. Te dejo la lista de materiales a continuación y de igual manera te las voy a dejar en la cajita de descripciones. Así que sin más que decir, ¡iniciamos, mi gente! Y de esta manera damos inicio a la restauración de nuestro angelito, pero para eso vamos a necesitar marcadores, hilo, aguja, un pincel pequeño, pinturas acrílicas en tono piel, una coronita, la cual vamos a colocar en la cabeza del angelito, un collar, una soguita de nequén, telas y otros materiales como la tijera, la goma de pistola y algunos otros que vamos a utilizar y que verán en el transcurso del video. Arrancamos ahora sí nuestro proyecto y vamos a colocar las pinturas acrílicas en tono piel. Recomiendo primero limpiar toda la superficie con un pañito húmedo para después continuar con lo que es la pintura. En este caso vamos a aplicar un tono piel un poco más oscuro y luego vamos a ir matizando con un tono claro para luego irle colocando un pequeño rubor al rostro de nuestro angelito. Ya terminamos de pintar nuestro ángel y corrigiendo aquellas imperfecciones y peladuras que tenía. Ahora procederemos a vestirlo. Se ha elegido tres tipos de telas, una de satín dorado para la parte de adentro, seda fría para la parte del vestido en color blanco y tergal brocado en color dorado. Nos apoyamos con un hilo de coser para cerrar las costuras y de la misma manera una pistola de goma caliente para sellar el trabajo. Como puedes observar, este es un trabajo artesanal y con mucho amor.
ahora procederé a realizar las alas del ángel. Por eso me apoyaré con una figura de cartón, la cual forraré con papel aluminio, pegaré goma o cola blanca. Luego procedí a pintar con una capa de pintura turquesa, luego con una pintura blanca y después me apoyé con la punta del pincel para delimitar la figura de la hoja. Y listo, un proyecto rápido y fácil de hacer. Hola mis queridos suscriptores, ya hemos terminado nuestro primer proyecto de Navidad, que era restaurar este ángel. Está listo ya para ser colocado en el árbol. Espero que te haya gustado mucho este videito, así que házmelo saber abajo en la cajita de descripciones. No se te olvide suscribirte, darnos like, compartir y activar la campanita de actualizaciones para que cada vez que el canal suba contenido te llegue instantáneamente. Así que, gracias queridos amigos por visitar Creativos en María, suscríbete y hagamos más grande esta comunidad de Creativos en María. Un saludo a todos, bendiciones y feliz Navidad.